Welcome, cinematic friends. Now we are going to have a chat with a director of our short movie series for this Catalan Film Festival 2020. We are going to meet Marc Martinez, the director of the corto Tu Ultimo Dia en la Terra, Last Day on Earth. Y bueno, bienvenido, Marc. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, muy bien. Estoy muy bien y muy contento de formar parte del festival. Y ya que me tienes de forma cibernética, o sea, ahora puedo estar en cualquier parte del mundo de forma cibernética. Y tú estás hablando no de Escocia, no de Reino Unido, no de Cataluña, nunca de España. ¿Dónde estás? Estoy en Estados Unidos ahora mismo, estoy en Los Ángeles. Y nada, básicamente estoy huyendo del coronavirus. No, es broma. Estoy visitando a una amiga y mira, ahora estoy pasando los días aquí. Bueno, estoy visitando a una amiga que es mi mujer, pero bueno, o sea, es mi amiga también, o sea, que también vale. Y aquí estamos y bueno, muy bien. La verdad es que eso está muy bien aquí. Y esto viajar se conecta con la mi primera pregunta. Y después que yo vi tu corto, me pregunté, ¿se puede viajar en el pasado? A ver, o sea, se puede viajar en el pasado mentalmente. O sea, yo creo que de alguna forma el concepto de viajar al pasado es en realidad, o sea, recordar cosas, son los recuerdos. Y la única cosa, yo creo que lo bueno es que cada uno tiene una experiencia subjetiva de los recuerdos, ¿no? De este viaje al pasado. Creo que es una cosa buena, pero a la vez es una cosa mala, porque en realidad pierdes como objetividad. Es decir, si por ejemplo, como pasa en el cortometraje, pudieras viajar al pasado, pero de forma física, y experimentar cosas que han pasado realmente, ¿no? Desde un punto de vista un poco más externo, pues te darías cuenta primero que la experiencia que tienes, la experiencia o recuerdo que tienes no es tan real como lo que pasó en verdad. Pero eso a la vez define a las personas, ¿no? Cómo el recuerdo es tan diferente entre diferentes personas que han estado en un mismo sitio experimentando lo mismo. ¿Y tú personalmente a dónde quieres ir, mentalmente o físicamente? Pues buena pregunta. Yo viajaría, bueno, a ver, sin tener que matarme, ¿no? O sea, en el sentido de que viajaría como al inicio del universo para entender un poco cómo se ha podido formar toda esta locura que se llama especie humana y animales y planeta Tierra. Pero también creo que si no pudiera ir a ese sitio, porque si fuera seguramente me moriría, porque no se podría vivir nadie allí, sí que me gustaría viajar como a mi infancia y desde un punto de vista externo experimentar cómo ha sido mi relación con mis padres, con mis amigos, ¿no? Porque creo que eso me ayudaría también a entender un poco el tipo de engendro que estoy hecho hoy en día. No es broma, pero que sí que me gustaría como entender, yo creo que me ayudaría mucho a entender ciertas cosas de mí mismo, ¿no? Porque es esto, los recuerdos se deforman, los recuerdos acaban diluyéndose, pero experimentarlo de esta forma como de una tercera persona en una situación, creo que personalmente sería muy constructivo para mí. O sea, ver lo capullo que he sido o lo buena persona que he sido o las cosas que me han hecho o las cosas que he hecho. Creo que si existieran los viajes en el tiempo, al pasado, perdón, creo que deberían solamente usarse para eso, para demostrar lo idiota que eras en el pasado. Una visión positiva. Exacto, y decir, no estamos tan mal ahora, mira, antes. Bien. Un'altra pregunta. ¿Y siempre has tocado temas de horror, demencia y surrealismo en tu works, en tu trabajo? Sí. ¿Y cuáles son tus fuentes de inspiración y cuándo estará listo tu próximo largometraje? Yo creo que, bueno, a ver, a nivel cinematográfico, evidentemente, pues es complicado decir, porque creo un poco como que intento como no influenciarme de nadie en concreto, pero sí un poco de todo el mundo, y al final un poco como que el ladrón cuando roba, a veces ya ni mira a quién roba, ¿no? O sea, entra en una casa y roba algo y se va a otra casa y roba otra cosa. Yo creo que, por ejemplo, Christopher Nolan, que es lo más mainstream que puede existir, pero sí que
sus películas, que a veces Memento, por ejemplo, habla mucho sobre la deconstrucción de la mente. Esto más en el caso de Horseface, que es mi anterior cortometraje. Y en el caso de los viajes en el tiempo y tal, yo creo que, por ejemplo, La Jetée de Chris Marker fue como un referente muy claro a la hora de intentar hacer como un corto sobre viajes en el tiempo, pero de una forma como particular. Y 12 monos, que al final también es como 12 monos, es una adaptación de La Jetée de Chris Marker, o sea que realmente Chris Marker, no sé si está vivo, creo que está muerto, o sea que no puede denunciarme, pero sí, básicamente es la fuente de inspiración del cortometraje. Después sí que es verdad que el tono que le doy siempre está un poco más relacionado con un cuento, más con una cosa más de cuento de niño, ¿no? Y entonces ahí, pues, juntamente con el director de foto, pues nos centramos más en cosas más en ilustraciones infantiles, en crear personajes un poco como, digamos, de animación, pero que no son de animación, son reales. Y ahí, por ejemplo, pues las películas de Estudio Ghibli también, o Wes Anderson también, son como referentes que a nivel visual pues nos ayudan bastante para crear esto. Vale. Y después también, evidentemente, pues los cortometrajes de Chema García Ibarra, por ejemplo, que es uno de los mejores cortometrajistas de la historia de España, seguramente, es como buena referencia a la hora de hacer cosas bajo presupuesto y crear este imaginativo, este imaginario tan personal, pues también nos me ha ayudado mucho, la verdad. Y sobre la película, rápidamente, pues la verdad es que me gustaría llevar esta fórmula al largometraje. No sé, la idea es como principios del año que viene intentar como, pero tampoco quiero decir nada porque después, tal como está el mundo ahora mismo, quizá la Tierra se parte en dos y no se puede rodar nunca más, pero la idea es como coger esta fórmula de ciencia ficción, digamos, tan, yo lo voy a decir particular, pero bueno, tan que me funciona a mí tanto y llevarla al formato largo y a ver si el año que viene es la idea. La idea estoy trabajando, bueno, juntamente con mi mujer, que estamos trabajando en ello, y a ver si, yo creo que sí, si todo va bien, pues. Ha sido muy interesante escuchar de ti hoy. Y gracias para participar en el Catalan Film Festival 2020. Un saludo a toda la gente del festival y muchísimas gracias por la entrevista y espero que les guste el cortometraje. Y nada, un saludo. Gracias.